Bienvenidos al canal de Titanic barra baja 1912 o Titanic 1912. Hoy vamos a jugar, como estáis viendo, a los Sims 2, la colección completa. Los Sims 2 Deluxe, aunque que ponga Deco Mascotas, se supone que trae todas las expansiones. Vamos a recordar, ahora que han salido los Sims 3 y... los Sims 3. Estaba yo pensando en otra cosa. Ahora que han salido los Sims 4, vamos a ver que cómo era el juego en su segunda versión. Vamos a esperar a que cargue este barrio, que no sé por qué le he dado y por dar. Está creando mascotas. Y vamos a crearnos un sim solitario que viva en su casa y a ver qué tal le va. Vamos a ver si el ordenador es capaz de cargarme las mascotas. También me tendrá que cargar el tiempo. Vamos a ver. Ahí está, las mascotas, y ahora cargando el clima. Esto último me imagino que serán para los trotamundos, las vacaciones y todo eso. Pues la música de los Sims 2 me gusta mucho, está muy bien. Aficiones. ¿Cuántas expansiones de los Sims 2 hay? Yo recordaba tener unas cuantas, pero no sabía que había tantas. ¿Algo más? Magia. No me esperaba que fuera a cargar tantas cosas. Bueno, y parece que ya. Sí, eso parece. Bien, bueno. Conoce a tu nuevo casero y a los vecinos mientras tus Sims se instalan en sus primeros apartamentos. Aunque vivir en un apartamento supone soportar a vecinos ruidosos y tener que pagar un alquiler, es mucho más barato que tener que comprar una casa de golpe. Si te adaptas a la vida en un espacio reducido, puede que tus Sims descubran que tener a otros Sims cerca comporta ciertas ventajas. Bueno, es una introducción a los Sims comparte piso. También otra introducción a las Sims mansiones y jardines. Y ahora ya sí me dan la bienvenida a Valle de Sidranca. Bueno, vamos a crearnos un Mi. Creo que esto es aquí. Sí. Aquí, crear una nueva familia. Una nueva unidad familiar, como las llaman ahora. Mm.
voy a hacer a un sim, a que sería mi sim. ¿Qué apellido ponemos? Mira, vamos a poner... Vamos a poner el apellido 1912. Y añadimos a un sim, en este caso. Un sim adulto... Sí... A ser posible, hombre. Vale, hijo mío, qué feo es. Vamos a ver si nos sale un azar bueno. Aunque que luego podamos personalizar. Bueno, este está en... Bueno, yo soy de piel pálida, así que pálido. Nombre, Titanic. Bueno, la cara. Mira, lo vamos a dejar como está. Sí, vamos a dejarla como está. Que no se parezca en nada. El pelo sí me gustaría cambiarlo. ¿Dónde está para cambiar el pelo? A negro. Y pues ropa, vamos a ver, ya tenemos aquí la ropa. Aquí está la... Bien, de cotidiano. ¿Qué vamos a ir de cotidiano? Mejor ya una predefinida. Sí, es verdad que yo soy muy clásico. Ajá, la 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 la. Mismamente. De traje formal... la corbata no me gusta. Formal. No, muy camarero, muy de boda. Camarero otra vez. Pues nada, esto. Bañador. Ah, no, interior. Un albornoz. No, un albornoz no, me parece demasiado. Bueno, pero no hay nada mejor, así que de pijama nos ponemos... Ya he visto uno. ¿Este? Qué ridículo. Vamos a ver. Unos pantaloncitos que estén bien. Estos. ¿No los hay en otro color? No. Pues... Ropa deportiva. Venga, los colores me gustan, no, muy a los Superman. Este, sí, venga, negro y azul. Y ropa para invierno. A los detectives, ¿no? Sí, mismamente. Vamos a ver, yo soy Géminis, con lo cual... pone automáticamente, ¿no? Venga. Aspiraciones... Como todo el mundo. Afinidades. ¿Qué me pone y qué me corta? ¿Qué me pone? ¿Qué podemos elegir?
serio. No hay nada. El carisma. Y... ¿qué es esto? Buena mecánica. ¿Qué mierda es eso? ¿Robots? Buena lógica. Venga. ¿Qué no me gusta? Venga, mismamente por poner algo. No, porque entonces cada vez que vuela mal el personaje, pues le va a bajar la felicidad, así que... demasiado maquillaje. Y le damos a aceptar el sim. Y vamos a hacernos un perrico. ¿Por qué? Porque yo tengo perro. Aquí está el mío haciendo sus cosas de perro. Vamos a ver si podemos hacer uno que se le parezca. Voy a meter el nombre de mi perro. Tengo dos perros, pero el otro es más de mi hermano, así que... este no se le parece mucho. A ver, mi perro ya es adulto todavía, le queda bastante por recorrer, así que vamos a ver uno que se le parezca. Orejas gachas y cola rizada. A ver, es que el mío es un cruce, así que... no se le parece ninguno, es increíble. Así que... espérate. No, estaba viendo los huskies porque es que tenemos una Alaska y digo, no hay ninguna Alaska también aquí. Un collie, un retriever. Hay razas que ni conozco aquí, aunque no se le parezca, venga, vamos a poner uno cualquiera, un foxhound americano, a ver qué tal sale. Uy, qué ojillos. A ver... si se le puede poner oreja rizada... uy, oreja rizada, cola rizada. Colores y marca circular. Vale. Sí. No, hombre. No. Nada. No sé yo cómo. Lomo suave. Este que sale así como... hay más colores. No puedo hacerle las marcas a mi perro blancas que tiene. O sí. Negro, blanco. Pero es que no, las tiene a mitad de cuello. La puta. Negro. Bueno, nos hace falta...
No se le parece una mierda. No se le parece. Pero bueno, vamos a dejarlo como si fuera. Que no es. Pero como si fuera. Anda, mira. ¿Esto qué es? A la Constitución. ¿La altura la podemos...? No. La cola, por fin cola rizada. Y qué bien. Algo que sí hemos podido encontrar. Hola. Santa Madonna. Nah, vamos a dejarlo como está. Como está. Un collarcito. Mal. Mismamente. Y le vamos a poner, a ver, cariñoso un montón, perezoso, listo. Mi nano es muy delicado y ya está. Venga. Vale, pues ya tenemos la unidad familiar creada. Verdad, tengo la cara muy hinchada en el juego. Vamos a continuar un par de minutos, vamos a asentar a nuestro Mi y entonces ahí ya lo dejamos. ¿Dónde les vamos a asentar? ¿En Contreras? Quizás. Quizás en Topo o quizás en Una. Campana... Ah, no, que estos serán familias, ya. Ah, no, que esto ya está. Esta me llama la atención. Gira, maldito. Pues, señoras y señores, esta va a ser nuestra casa. A mudarse. Mientras se carga, yo voy a dar un par de golpes que van a oír. A ver si así se arregla el botón central del ratón. Pues ya estamos. Qué bonito. Muy bien. Enter. No hace falta. Ah, funciona, funciona el ratón. Bueno. ¿Qué casa tenemos? ¿Qué casa nos han dado? Se han dado... ¿Por qué tenemos un caballete? La casa está medio vacía, por cierto. Y de segundo piso... No tenemos. Creía yo que había un segundo piso. Bueno, da igual. Hay que comprar
una tele sí o sí. Eso es lo primero. Una tele y una cama para el perro. Porque el perro en este juego creo que no duerme con nosotros, así que electrónica. Televisiones. Una de plasma ahora mismo como que no. Mira, un ordenador no estaría mal. Ay, no voy a usar trucos, no voy a usar el clap audio ni nada de eso. Así que vamos a empezar por una tele decente de tubo de rayo catódico. CRT. Teléfono tenemos. Vamos a por el elemento para el perro. ¿Esto qué es? Ah, mira, esta. Esta que a mí me encanta. Y al perro pues le tiene que encantar también. Más comida para el perro. Y eso para gatos. Pues ya está. Vamos a poner algo más de electrónica. Unas cuantas alarmas. Yo es que he jugado ya mucho a los Sims y sé que si no tienes una alarma o un par o una por habitación, muy mal. Una alarma aquí, otra en la habitación contigua, otra en esta habitación y otra en esta. Y nos falta la alarma antiincendios. ¿Nos daba una cadena de radio? Una microcadena, una radio de estas maluchas. Una radio necesita una mesa. No sé qué. No. Pues. ¿Qué es esto? ¡Qué bestialidad! ¿Qué es esto? Estéreo moderato. Jo, se ha colocado ahí. ¿Algo más? Nada más, porque el personaje tiene que comer. Bueno, y lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, bueno, quizás... Sí, lo dejamos aquí. Vamos a guardar. Guardando el solar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordar comentar si queréis dejar algún mensaje. Nos vemos en el siguiente. Adiós.